Hola gente autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos a la Ciudad de México. Así es, estamos hoy en el estudio de autodinámico porque tenemos aquí un primer vistazo un tanto, no voy a decir exclusivo porque posiblemente muchos medios ya no han tenido esta oportunidad de ver este auto, pero por lo menos sí tenemos la exclusividad de traerles este vehículo a autodinámico. Se trata, para los que a lo mejor ya lo han visto, de la nueva Volkswagen Tiguan. Volkswagen nos mandó este auto para conocerlo antes de que sea incluso lanzado, antes de que se vea completamente cómo va a quedar este auto cuando sea el viaje de prensa, cuando nos presenten oficialmente. Tuvimos oportunidad de manejarla por un par de días para realmente empezar a conocer y entender por qué este es el auto más importante de Volkswagen en el 2017. Ahora, una advertencia en este cuento. Esta Tiguan que están viendo aquí es una unidad de preproducción. ¿Eso qué quiere decir? Que así como la ven, no va a llegar exactamente así a sus distribuidores. Trae equipamiento, digamos, como si fuera un híbrido entre varias versiones diferentes. Por ejemplo, trae la motorización de la que va a ser la versión más equipada. El motor 2 litros, turbo, por supuesto, TSI, con el sistema de tracción 4Motion con tracción en las cuatro ruedas. Sin embargo, en equipamiento viene un poquito más austera. Realmente va a traer más equipamiento al momento de que llegue. Esto es exactamente un primer vistazo, un acercamiento a este vehículo. No es una reseña completa este video porque justamente falta, siendo de preproducción, que le ajusten algunos tornillos y cables, pero más o menos es una idea de que empiecen a ver cómo se va a ver la nueva Tiguan 2018. Y tal vez el exterior podrá ser del gusto o disgusto de varios, pero el interior creo que no hay mucha discusión. El interior simplemente es impecable. Es uno de los interiores más bonitos de la categoría. Me atrevo a decir que al menos el más elegante de todos, porque tiene un diseño bastante minimalista como esta edición de Volkswagen, muy moderno y muy actualizado ya a sus nuevas generaciones. Primero, como ven, está esta pantallota que trae el nuevo sistema de entretenimiento de Volkswagen, el cual en este caso yo creo todavía porque es de preproducción, está bloqueada la función de Android Auto y Apple CarPlay, pero va a incluir esas tecnologías. Todos los controles son táctiles, de hecho la pantalla es muy grande, son unas 8 pulgadas más o menos. En este caso no veo que tengamos sistema de sonido Fender, debe ser un sistema de sonido normal Volkswagen, lo cual está bastante bien. Su computadora de viaje y todo. Abajo tenemos un aire acondicionado automático de doble zona, pero de hecho algo que me gusta es que de hecho no es de doble, es de triple zona, porque la parte de atrás, cuando prendes el aire, tiene su propia zona de aire acondicionado en la parte de atrás. Entonces eso me parece que está bastante bien. Otra cosa interesante también es que la parte de acá, siendo esta una camioneta familiar, está muy bien pensada. Aquí tenemos el control justamente del 4Motion, que es la tracción en cuatro ruedas, que tenemos aquí para nieve, montaña, lodo, ya saben, y cambiar los modos de manejo a Sport o Eco. En la parte de acá tenemos un freno de mano electrónico con función de auto hold, tiene sistema start-stop este auto para ayudarte a conservar gasolina, y este espacio de almacenamiento está bastante curioso porque es el portavasos más ingenioso que he visto. De hecho, no hay divisiones, si se ven es solo un cuadro, pero aprietas un botón, ¡tarán! Y ya sale y quieres otro, aprieta el botón, ¡tarán! Y luego los guardas. Sé que es una tontería, pero me encanta esto. Por supuesto, el almacenamiento, siendo camioneta, tiene espacio para la botella grande, tiene una guantera también de buen tamaño, tiene también algo de espacio acá para tu teléfono con los puertos USB y auxiliar al fondo. También tenemos un espacio en la parte de acá. La verdad es que la calidad está a la par de lo que esperas de un Volkswagen, con plástico suave, todo en la parte superior. El ensamble, la puerta, escuchen la puerta cuando se cierra. Ignoren eso. Simplemente tiene una solidez que es algo que hay que agradecer mucho de Volkswagen, que siempre tenemos, y que además me gusta porque este auto ya está fabricado en Puebla. Este es un auto ya mexicano. Siendo de preproducción, yo creo que le está haciendo falta el espejo electrocrómico, que no tiene este caso, y el techo panorámico, que muy posiblemente así vamos a tener en la versión final ya. Tenemos asientos en piel, tenemos la calefacción en los asientos, que no sé si vaya a llegar en la versión final, y un espacio de almacenamiento en la parte de acá arriba, casi secreto, porque la verdad parece una bocina y no se nota. Entonces, la verdad, en equipamiento y calidad se ve bastante bien. Control crucero, por supuesto, limitador de velocidad, una computadora de viaje en el centro. Vamos, este auto la verdad es que se ve, pues sí, como un Golf hecho muy grande, pero se siente muy grande. La verdad es que el espacio aquí se siente bastante abundante, pero esto no es lo mejor en cuestión de espacio. Algo que en definitiva sí sabemos es que por lo menos a México va a llegar con dos motores. Un motor 1.4 litros TSI, que es el que usa el Golf, y un motor 2 litros, que es el que tenemos el día de hoy, que es el que usa más o menos el Golf GTI. Estos motores, por supuesto, que son los motores más eficientes y de mejor potencia de Volkswagen, y son suficientes para mover este auto. No solamente eso, sino que además vienen conectados a la caja automática de doble clutch DSG que tiene Volkswagen, y en el caso de este auto nos está sacando 7 velocidades. Como les mencioné, la versión más equipada va a tener el sistema 4Motion, que va a ofrecer la tracción en las cuatro ruedas, que esa es una de las cosas que la va a distinguir de su competencia.
Otra cosa que la va a distinguir sin duda es el tamaño. Este de hecho es un auto bastante grande. Sí se pone realmente en el territorio de las SUVs compactas más grandes de su categoría, porque aparte ofrece la tercera fila de asientos, cosa que solamente la Mitsubishi Outlander y la Nissan X-Trail ofrecen. Entonces Tiguan va a ser realmente ahora de los autos más grandes, cuando la generación anterior solía ser de los autos de su categoría más compactos. Ahora, esto es lo mejor de espacio. Recuerden que este asiento está en mi posición de manejo, una persona de 1,85 m, y vean cuánto abundante espacio tengo en la parte de atrás. La verdad, esto es lo que más me sorprendió de la nueva Tiguan, es que sí es el interior más espacioso de su categoría, al menos de lo que he visto. Tiene más espacio incluso que la categoría de arriba. No me he subido en la nueva Volkswagen Terramont, pero la verdad, si este tiene espacio, la Tiguan, no quiero hacer la Terramont cuánto de tener. La calidad sigue siendo muy buena en la parte de atrás, y yo supongo que esto solo va a venir en la versión más equipada. Es una mesita estilo avión, para que aquí coman los niños, hagan la tarea, o seamos realistas, vean, juegan con su iPad. Pero tiene aquí también para su portavasos, lo cual está bastante ingenioso. Y la verdad tiene bastante buena solidez. Supongo que esto solo va a venir en la versión más equipada o como accesorio, no lo sé. Tenemos salidas de aire acondicionado, nuestra propia zona de aire acondicionado, lo cual me parece muy bien. Y un descansabrazos, lo cual no puede faltar, con por supuesto sus pequeños espacios de almacenamiento. Ahora, es importante, la Tiguan va a tener la tercera fila de asientos, pero esta no es. No, esta versión que nos llegó no tiene tercera fila de asientos, tiene solamente dos filas de asientos. No sé si se vaya a comprometer el espacio de la segunda fila con la tercera, lo dudo, pero sí se pueden deslizar esta banca de asientos si requieres darle espacio a la cajuela en este caso, o a la tercera fila de asientos, o hacerla hasta atrás y disfrutar de muchísimo espacio interior. La verdad es que igual, la calidad, las luces son LED, lo cual me gusta mucho. La calidad es muy buena, el espacio es muy bueno. Entonces sí, esta se convierte en, al menos hasta ahora, la SUV compacta más amplia que tiene la categoría. Sí, también sobre las llantas no se confíen mucho. Estoy casi seguro que esos rines van a ser como los de la versión de entrada, y posiblemente la versión más equipada va a tener los rines más grandes. Entonces es solamente una idea, pronóstico, pero sí, los rines no creo que sean estos dos de la versión más equipada. Sin embargo, justamente por el hecho que no tenemos la tercera fila de asientos en este caso, tenemos una cajuela muy, muy abundante. Es la cajuela, yo creo que también la más amplia de la categoría, sobre todo considerando que el piso de la cajuela es de diferentes niveles. Lo puedes mover para que esté más alto y te quede todo al ras de piso, e incluso desde aquí puedes bajar los asientos. Y supongo que la gravedad en este caso nos está ayudando. Pero unas que se bajan, quedan casi completamente planos al piso, para darte una superficie de carga muy muy amplia. Otra cosa que me gusta, tenemos el parasoles, pero parece que tiene aquí un lugar para que lo pongas justamente abajo del piso de la cajuela, entonces no te quede estorbando. Aquí, este es un detalle interesante, tiene una lucecita que la puedes sacar. Mi celular da más luz que esto, pero es una lucecita que puedes sacar, y además ilumina la cajuela. Espacios de almacenamiento en los lados, ganchos, lugares también para bajar los asientos o abatirlos desde aquí. Esto la verdad siempre me ha gustado en todos los coches que lo incorporan. Y por supuesto su parasoles. Como menciono, recuerden que algo que va a ser especial la Tiguan es que va a tener tercera fila de asientos en algunas versiones. Supongo, viendo el espacio, que va a ser una tercera fila de asientos solo para niños, muy apretada. Pero bueno, si ustedes necesitan eso, lo va a tener. Esto también supongo que es por tema de producción, pero la tapa de la cajuela por el momento es manual. Supongo que va a haber una versión que va a llegar con la apertura automática, pero por el momento es manual. No tengo cámara reversa ni sensores, pero igual este es tema de preproducción, supongo. Yo estoy casi seguro que la versión más equipada, si no es que todas las versiones van a tener cámara reversa, puede que hasta cámara periférica, no lo sé. Habrá que ver ya que salga, pero por el momento este es manual. Y como les dije, esta es una unidad de preproducción. Volkswagen todavía no nos ha soltado la sopa de cuánto va a costar este auto. Sin embargo, es posible que cuando ustedes estén viendo este primer vistazo ya hayan dicho los precios, así que chéquense abajo en la descripción si ya los puse, y si no, les voy a dar mi estimado de cuánto creo que va a costar. Yo calculo que la versión básica de este auto, con asientos en tela, por supuesto con el motor 1.4, sin tercera fila de asientos y así, yo calculo que va a estar por ahí de 390 mil 400 mil pesos. Mientras que esta versión, a la cual le hace falta el techo panorámico, las luces LED y algunas otras cosas para hacerla la versión más equipada, yo creo que va a estar por ahí de 550 mil pesos. Si acaso vale ese dinero o no, yo personalmente creo que esto es de lo mejor que he visto en la categoría. Falta justamente que ya la terminen y nos enseñen el modelo de producción a ver cómo va a quedar. Pero personalmente creo que trae muchísimo equipamiento, tecnología y motorización que pocos en su categoría tienen. El simple hecho de la potencia de 4Motion y tercera fila de asientos ya la distinguen bastante para aquel que quiere un auto familiar grande, sin pasarse incluso a lo que ahora va a ser Terramont en México, que va a ser la nueva SUV grandotota de Volkswagen. Pero yo creo que para aquellos que están buscando justamente
algo en el terreno de las SUVs compactas, Tiguan es una que se tiene que checar. Esperamos ya tener información oficial para saber cuándo la van a sacar, cuánto va a costar, realmente qué equipamiento va a traer y entonces ahora sí les podremos traer un review completo. Esperamos próximamente ya tener este auto a prueba, estén al pendiente del canal de Autodinámico y nuestras redes sociales para el día que sea el lanzamiento oficial de este vehículo y me encantaría saber ustedes qué opinan de este auto. ¿Creen ustedes que vaya a ser la nueva reina de las SUVs quitándole el trono a la Nissan X-Trail? Dejen todo eso abajo en los comentarios, suscríbanse a Autodinámico por favor y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo automotriz. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.